Muy buenas tardes a todos. Impresionante. Impresionante. Qué bueno. Impresionante. Me Tengo quedé más cosas colgado igual, mirando. para mostrar. Impresionante. Hola a todos. Somos un montón de gente, Ale. Mirá, tengo más cosas para mostrar. ¿Cómo estás, Facu? Bueno, excelente. Un domingo fresco. Estoy en estos últimos días pensando mucho en todo aquello que ocurrió en el Everest. Te quiero contar que está en este momento conectado Ulises Corbalán, que es uno de Uy, los, es Ulises, gracias. Ahí le uno de los escribí a Ulises pilares, el otro día. sí, Debería uno de los estar pilares Lali, Juan, yo fundamentales, le avisé a todos, ¿eh? uno de los pilares fundamentales por los cuales se gestó todo esto. Ulises se iba a ir para el Everest para llevarla a Lali y Lela, que está haciendo la Seven Summit. Y resulta que en todo ese trajín fue que yo me enteré que podía volver a la altura porque todo el edema cerebropulmonar que había tenido en el 2012 ya era tema del pasado. Me había enterado por Fernando Grajales. Así que lo llamé a Ulises y Ulises me dijo: Facu, este es el momento para irnos juntos allá al Everest. Venite. Me anoté en la expedición. Y después te fui a buscar a vos, Alexia. Así que a ese señor le debemos un montón. Facu, a mí me gustaría contarles un poco a la gente, ya que somos 415 y sumando, aparte tenemos gente de todo el mundo. Sí, estaba viendo. Contales cómo fue ese encuentro, no sé si te lo acordás, en noviembre 2015 en un barcito. Y hay algo ¿Cómo no muy voy a lindo recordar? que, bueno, contale a la gente cómo fue. Bueno, como estaba contándoles, en aquel momento yo ya tenía comprometida mi participación para ir al Everest. Lo único que sabía de todo esto es que iba a ser conducida por el gran Tendi Sherpa. En ese momento él iba por su cumbre número 11, hoy ya tiene 13 cumbres. Y era la primera vez que Tendi se iba a poner toda la campaña del Everest al hombro. Era la primera vez que él iba a dirigir todo lo que tenía que ver con esta aventura. Ulises estaba en el tema, con lo cual a mí ya esos dos nombres era ir a escalar con amigos muy queridos, y ya estaba comprometida la participación de Lali Ulela, que iba a ser la Seven Summits. Había un chico Hablé, literal está chocha, mirándose. está nos está mirando también, ya me Bueno. escribió. Y ahí está Juan Boselli también, que fue parte de la cosa. Bueno, está Pablo Fortunato, que es, mirá, está toda la familia que tuvo que ver de alguna forma u otra en esto. Está Juan Boselli, que también fue parte de esa cumbre. Y resulta que lo que ocurre entonces es que ya estaba todo listo, y por estas cosas que tenemos nosotros, Ale, dije: yo no estoy yendo con nadie, no le conté a nadie que voy a ir. Y dije: la voy a llamar a Alexia de Asiscar, porque además iba a sacar Asiscar, porque ni loco me volvía a ir con el Global Rescue ese que me había sacado, que me había dejado tirado en el 2012. Y entonces lo que hice fue llamarte por teléfono a vos y te invité a tomar un café. Te dije que me iba al Everest y que quería contarte un par de cosas. Vos, que estás siempre dando vueltas por todo el mundo, en ese momento estabas en Buenos Aires y me dijiste: ¿qué cosa? Vamos a tomar un café. Nos fuimos a tomar un café allá en San Isidro y entonces te dije: es tan simple como esto, me voy al Everest. Y me dijiste: pero vos ya te fuiste al Everest. Sí. Y me dice Alexia: ¿y por qué volvés? Y le digo: justamente, porque quiero volver. Y me dijo: bueno, ¿y qué querés? Y le dije: Ale, quiero sacar el Asiscar. Y me dijo: bueno, pero te voy a dar Asiscar, pero además Asiscar te va a acompañar. Y digo: ¿cómo? Nosotros vamos a acompañarte, vamos a ser tus sponsors. Y así se gestó. Así se gestó. Fue tan simple y mirá, tan difícil es conseguir a veces un sponsor, una marca que te acompañe, que te quiera llevar a algún lado, que quiera apoyar lo que vos estás haciendo. Nuestra charla respecto de cuáles iban a ser las condiciones de esa sponsorización fue de 3 minutos por reloj. Vos me dijiste: te vamos a Exactamente. acompañar,
Y después hablamos de muchas otras cosas, pero fueron 3 minutos en los que me dijiste, ¿tenés pensado a alguien más? Y te dije, ni siquiera tenía pensado pedírtelo a vos. Y me dijiste, nosotros te vamos a acompañar, vamos con vos. Bueno, y de hecho, fuiste vos, esta persona que ven ahí, fuiste la que desde la cumbre te llamé a vos para que llamaras a mis viejos y les dieras el mensaje que les diste. Me acuerdo que en su momento, una locura fue, que te dije, yo te acompaño al campo base, y lo que son las cosas de la vida, Facu, que cuando empecé a entrenar, y me acuerdo que me hiciste comprar la máscara para entrenar, ¿sí? Me fracturé el pie, mirá lo que es la vida, ¿te acordás eso? Bueno, me acuerdo, papá. La verdad que para mí fue subir al Everest con ustedes, ¿no? Bueno, de hecho lo hiciste porque las 18 horas que duró pensar el curso nuestro, que no solo incluyó la cumbre, sino bajar hasta Campo 3 para poder descansar finalmente, estuviste en contacto con la doctora Verónica Reynoni, que estaba en el campo base de Everest. Vero, minuto, no se está escuchando también ahora, porque también la llamé, y vos sabés que Vero era... De hecho, tengo un audio que va a estar en el documental, obviamente, que estamos preparando acá con Nacho Sasso, ¿sí? Y está el audio donde dice, Facu está a 10 minutos de la cumbre, Ulises ya están en la cumbre, Lali también. O sea, hay cosas que no mostramos nunca, Facu. Nunca. Y que, bueno, a raíz de lo que estamos viviendo todos a nivel global y el mundo, ¿no? O sea, la verdad que es algo como muy, muy fuerte lo que estamos viviendo. Nunca mostramos el Everest de Facundo y su equipo, más allá de algunas cositas que sacamos en el día que ustedes llegaron. Y el otro día te llamé, hace menos de una semana, así al estilo como somos nosotros, así impulsivos, que todo lo quiero para allá, ¿no? Dije, queremos hacer viajar con los sentidos a la gente ahora que no pueden viajar. ¿Sabes qué, Facu? Me están diciendo muchos que no se escucha bien tu audio. Fíjate si podés ponerte auriculares vos, ¿sale? Y bajarle el audio a tu teléfono. Ok, momento, porque me tienen que tener paciencia. Tranquilos. Les voy contando a todos mientras tanto. Sí. Alexa, ¿se escucha bien? Vos no. Vamos a hacer esto. Ah, sí, se escucha mal. Habla, Facu, a ver, que yo ya estoy. A ver, ahora. ¿Ahora se escucha bien? A ver si se escucha. Hola, mejor. Hola. Ahora se tendría que estar escuchando bien. Yo ya estoy con auriculares, como me dice la gente, ¿eh? Fíjense ahora ustedes. Hola. Ahora a vos, sí. Facu, se te escucho. Gracias, ahora sí. Gracias, okay. Franci. Gracias. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Ahora sí. Entonces. Tania, vamos gracias. A tomar esto que. Vamos a empezar de vuelta. Ocurrió. Les estábamos contando entonces que el punto de partida de todo este Everest fue cuando ya Ulises había confirmado que se iba a ir al Everest con Lali Ulela. Lali estaba haciendo las 7 cumbres, iban a hacer las 7 summits y se iba a convertir en la primera argentina en hacerlas. Estaba yendo a hacer cumbre en el Everest, el Everest que solamente había sido coronado por una chica llamada Saores, por Mercedes Saores, para la Argentina, y sí, Lali estaba queriendo ir por el Everest. Ya había intentado Lali 2 veces, la primera vez había habido un terremoto, entonces el Everest cerró ese año, la segunda vez, no sé cuál fue primero, pero la segunda vez hubo una luz, y entonces también estuvo cerrado, así que esta era la tercera vez, que por supuesto allá en Nepal además, no es que te devuelven la plata, ¿eh? No es que te dicen, no, bueno, listo, o sea, vas cuando querés, tenés que volver a sacar absolutamente todo. En el caso de Lali,
por base doble, porque esta vez iba además con Ulises. Entonces, yo ya sabía que Ulises iba junto con Lali, me interesaba un montón, y sabía que Tendi Sherpa, el legendario Tendi, que tiene ya, en ese momento tenía, iba por su 11ª cumbre en el Everest, iba a ser el director de la expedición, iba a ocuparse absolutamente de todo. Me pareció increíble, me moría de ganas, pero por supuesto yo había estado en el 2012 en el Everest, me había enfermado, y pensé que yo ya no podía ir más a la altura, que estaba muy expuesto a que se me repitiera el edema. Hablando con Fernando Grajales, que en el 2012 había sido quien puso, junto con Pablo Betancourt, mi bandera de donar sangre salvavidas en el Everest, le digo, no sabés las ganas que me dan de ir. Y me dice Fernando, y andá. Y le digo, no, no puedo. Me dice, ¿por qué no podés? Le digo, no, porque tuve el edema cerebropulmonar. Y me dice, no, pero después de un año y medio o dos de ocurrido eso, el cuerpo, no me olvido más. Me dijo, se olvida del trauma el cuerpo. Entonces vos podés volver y podés hacer la aventura de nuevo. A partir de ese momento, me volví loco, lo llamé a Ulises Corbalán, y entonces le digo, Ulises, ¿esto es cierto? Me dice, mirá, sí, vamos a hablar con los médicos, pero tengo entendido que sí, que no tendrías ningún problema. Y le digo, Uli, ¿y si me anoto para ir con ustedes? Y me dice, Uli, sería perfecto, perrito, venite, nos vamos juntos hasta la cima del mundo. Me dice, yo te cuido, yo con Ulises Corbalán me atrevo a ir a cualquier lado. Y entonces ahí fue que lo llamé a Tendi, me anoté para estar en la expedición, ahí tenés imágenes de la puya, y resulta que Tendi me dice, por supuesto, sos parte del equipo, dale, vas a venir, y entonces ya estaba dentro de todo eso, y ahí te llamé a vos, Alexia, porque yo no quería volver a saber nada con sacar el seguro de asistencia de Global Rescue, que me había dado, en ese momento, en el 2012, me habían abandonado con el edema cerebropulmonar en el medio de la montaña, así que ya sabía con quién no iba a ir. Y entonces fue que te llamé a vos, Alexia, para que habláramos, para pedirte que me acompañaras con Asiscard, pero pedir un seguro de asistencia no es pedir sponsoreo, es pedir seguro de asistencia. Y Alexia me dice, te vamos a acompañar. Le digo, bueno. Me dice, no, no, te vamos a acompañar. Yo te llevo, yo te acompaño. No solo te vamos a cuidar, vamos a ser tus sponsors. ¿Tenés sponsor? No, no tengo sponsor. Bueno, vamos a ser tus sponsors. Y así fue como sumaste a todo Asiscard y lo que contaste. Se iban a venir vos con un grupo que ibas a seleccionar de todo el mundo, de gente que trabaja allá para vos en Asiscard, y se iban a venir hasta el campo base. A partir de la quebradura tuya en el pie, eso no pudo ser. Pero bueno, Ale, me gusta también... Todo pasa por algo, ¿no? Bueno, mira, me gusta aprovechar este pequeño paréntesis para contarle a la gente, todo el mundo sabe que Asiscard es un seguro de asistencia al viajero, pero en este momento que nadie viaja, ustedes están haciendo medicina online, que es muy distinto a lo que estabas acostumbrada a hacer, y ahora tenés todos los recursos puestos ahí. Mirá, ahora estamos viviendo un momento único y la idea de llamarte, ¿sí? Fue decir, bueno, ¿cómo Asiscard, que trabaja en el tema de viajes y hoy realmente los viajes están absolutamente a cero y todo el mundo está diciendo, che, no viajemos ahora, quedémonos en casa, lo cual estoy absolutamente de acuerdo, y dijimos, vamos a empezar a hacer viajar a la gente con los sentidos, a emocionar a la gente. Entonces ahí fue cuando ya te llamé, Facu, y dije, es momento de mostrar el Everest que nunca mostramos. Ese documental que jamás, por diferentes motivos, nunca salió al aire. Te cuento porque hay mucha gente, mientras vos hablás, puedo leer, ¿no? Hay gente que no me está extraño. Preguntando. Hay gente que está preguntando, aprendí lo de los auriculares, perdonen a la gente porque es mi primer vivo. Si vamos a ver el Everest, yo hoy lo que estamos haciendo es contando la historia del Everest y el documental va a salir esta semana y va a tener dos partes, la está editando Nacho Sasso con su talento increíble, ¿sí? Y hoy les iba a mostrar un poquito de este material que ni siquiera vos, Facu, viste. De hecho, te voy a mostrar una parte que vos me dijiste, uy, esta parte no la vi jamás. ¿Qué es esto que estamos viendo, Facu? Contame un poco. Te lo puede contar Ulises también. En ese momento estamos en campo 2,
Bajando de la cumbre, paramos en Campo 3, descansamos unas horas, pero estás en Campo 3 a 8.300 metros. No es de ninguna forma un lugar en donde uno pueda estar. No estás a salvo en Campo 3. Pero nosotros no podíamos bajar más rápido. Ya usaste todo para ir hasta la cumbre. Estás exhausto, exhausto realmente, pero todavía no estás a salvo. Tenés que seguir bajando. De Campo 3 íbamos a bajar a Campo 2, debajo de los 8.000 metros, a 7.900 metros. Y ahí nos íbamos a quedar, íbamos a pasar la noche, y al día siguiente íbamos a bajar al Collado Norte, y de ahí íbamos a avanzar al campo base avanzado, a 6.400 metros. Bueno, llegamos a Campo 2, con todo lo que teníamos, y para poder tirarnos a descansar, no podíamos más, Ale, más. Entendeme, no podés más. Vos cada paso que das es el último paso que tenías que tu cuerpo puede dar. Así, en ese estado estás bajando. Llegamos a Campo 2, veo la carpa en donde yo me iba a meter, y Tendi dice, un momento, nadie entra en las carpas todavía. Entonces, te sentás en el piso, pero estaba soplando un viento, te diría, moderado. Moderado a poco. Y de golpe Tendi se queda mirando hacia el horizonte, y de golpe estábamos montados ya sobre el filo ese del Collado Norte, ¿no? Y de golpe a los 5 minutos dice, no nos vamos a quedar acá, vamos para abajo. Nadie se podía mover más. Sí, Ulises, yo no, definitivamente. ¿Y qué? No, quedémonos acá. No es seguro, nos vamos a ir para abajo. Cuando el líder de la expedición dice, se va para abajo, no se cuestiona. No se cuestiona nunca nada, la autoridad no se puede... Me acuerdo de este cuento, me lo acuerdo perfecto. No hay que cuestionar. Entonces, a regañadientes, pero sin cuestionar la autoridad, seguimos camino para abajo. Llegamos al Collado Norte, tengo ahí para hacerte un paréntesis, que es que yo ya a la mitad de la bajada, yo iba muy lento, yo ya no tenía con qué caminar. No había resto, ¿no? No hay resto. ¿Eh? No hay resto. No había resto. Yo ya no tenía más. No. Y yo realmente no tenía más. Ya tenía una cosa que se llama agotamiento extremo. Ya no había más. ¿Y sabes qué pasó con el equipo? Ni uno solo se adelantó, más que cuando faltaban 10 minutos para llegar, para ir a calentar agua para todos. Ni uno se adelantó, Ale. Ni una sola persona de todo el equipo. Fuimos todos a la velocidad del que último avanzaba. Y eso es algo precioso para contar. Y contar también que esa noche dormimos en el Collado Norte, no en el Campo 2, como necesitábamos. Y a la mañana siguiente, resulta que el Campo 2 había sido borrado del mapa por los vientos y la tormenta que no se esperaba. La vio venir, Tendi nos sacó de ahí. Sí. Muchísimo. Quería contarles sí. a los que nos están mirando también que... Fueron 60 días, ¿cuántos fueron, Facu, exactamente, desde que te fuiste 60. Hasta que llegaron? 60 días, una cosa impresionante, y cuando te llamé y te dije, vamos a llevar a la gente a vivir esta experiencia, ¿sí?, con los sentidos, yo empecé a recordar estos momentos que fueron únicos, ¿no? Porque yo estaba muy comunicada con Verónica, con Vero, la doctora, y con vos, porque vos tenías el teléfono satelital, entonces más o menos... Casi todos los días estábamos comunicados. En ese momento no había Instagram tan metido como estaba hoy, sino que había Twitter, uno se ve, y había algunas aplicaciones que te iban siguiendo online, real time, a ver por dónde ibas. Cosas increíbles, ¿no? Entonces, yo sabía exactamente por dónde íbamos. Y, por supuesto, esto que mucha gente no sabe, ¿no? Que llegás al campo base, que habías subido por el Tíbet, cosa que no todo el mundo, esto que vos hablás del Collado Norte, ¿por qué elegimos el Collado Norte y no el lado tradicional, el lado de Katmandú? Todo esto que vamos a contar también en el documental que va a salir, ¿no? Pero son cosas, hoy o ayer anoche cuando hablamos, te dije, tenemos que dar un mensaje a la gente, porque hoy hace 40 o 38 días que estamos adentro, vos decís, noche número 750.400 de cuarentena, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de España que nos está escribiendo, de Ucrania, tus amigas de Europa que me seguían en Twitter porque sabían que yo tenía la información, me volvían loca, nunca me sentí tan querida con tus fans
como cuando subiste al Everest, era increíble, simpatiquísimas todas tus fans de Turquía, de Rusia, de Ucrania, de Israel. Bueno, y la verdad que yo estaba arriba con ustedes. Hablaba con Tendi, hablaba con Verónica, con Lali, con Ulises. Y la experiencia realmente vale la pena contar, porque es una experiencia de trabajo en equipo. Esto que acabas de decir, nadie, vos sos una persona lenta en la montaña, lo dijiste siempre, y el equipo te acompañaba. La importancia de un líder como Tendi, ¿no es cierto? La importancia del líder, la importancia de que cuando un equipo se cae, o una persona del equipo se cae, el equipo lo sostiene. Todo esto que tiene que ver también un poco con lo que está pasando con el mundo, ¿no, Facu? Exactamente. Qué loco, ¿no? Bueno, pero es muy lindo el paralelismo que trazás. Sí. Como bien dijiste, yo en la montaña, en cuanto empecé con este fanatismo precioso que tengo por las alturas y por las montañas, lo primero que aprendí, y que me sirvió siempre mucho, en general, es caminar como un anciano para llegar como un joven. No camino para llegar primero, camino para llegar. A mí me importa mucho llegar a donde quiero ir. Y no llegar por algún imponderable, lo puedo entender. No llegar porque me administré mal, eso es imperdonable. Eso es perder. Eso es haber perdido. Entonces, en el ajedrez este maravilloso, yo estaba muy bien asesorado. Y Ulises me dijo, no camines rápido, no trates de seguirle el ritmo a Cary Cobbler, que es uno de los animales estos de montaña, ¿viste? No trates de seguirlo a Tendi. Tendi, donde nosotros íbamos con oxígeno a partir de los 7.000, 8.000 metros, Tendi ya estaba, a partir de Campo 3 recién se puso oxígeno, y no por necesidad, lo hizo por prevención, para que si alguien necesitaba ser evacuado o demás, él estuviera con toda la fuerza y no hubiera estado desperdiciando energías. Hablando de eso, tremendamente importante el equipo, tremendamente importante el liderazgo y saber escuchar, Ale, saber escuchar, no tratar de llegar primero. Vos hablando de eso, te voy a contar. Sí, sin duda. Y te voy a contar un poco que cuando trabajamos en una empresa como de asistencia, de ayudar, ¿no? Esto de que ustedes hayan subido por el campo, por el lado tibetano, y no por el lado de Katmandú, de Nepal, fue todo un tema logístico, porque teníamos que preparar el caso de emergencia. Entonces, si estás del lado de Nepal, vos tenés helicópteros, porque es el lado más turístico y el más usado, con lo cual la infraestructura para rescatar es mucho mayor que del lado chino. Y del lado chino, la única manera que teníamos de rescatarte era a través de los Sherpas y a través de los Yaks. Entonces, en Asicart armamos toda una red de Sherpas en caso que íbamos a apretar el botón en caso de emergencia. O sea, esto también son cosas que la gente no lo sabe, ¿sí? Pero son dignas y que son parte de la aventura que fue increíble. El Yak, por ejemplo, mirá esta imagen acá que te voy a mostrar, que no la viste jamás. Fíjate dónde estás. En la carpa, estás despertándote, o llorar, o durmiendo. Mirá cómo estás. Ajá. Nunca viste estas imágenes, nadie las vio. Es que ¿qué se siente? ¿Qué se siente estar en esa montaña, aclimatándote, subiendo, bajando, sin la familia? ¿Qué se siente, Facu? Contame. Mirá, no sé qué estaré diciendo en ese momento, sabiendo que teníamos a Nico con la cámara. Andás a ver. Mirá los Yaks atrás. Diciendo. Si no me equivoco, eso que estamos viendo es el campo base intermedio. Debo estar en el campo base intermedio a 5.800 metros de altura. A ver, 5.300, 5.800, 6.400. Estamos en el campo base intermedio y ya estás como en un lugar muy extremo, en mucha altura, el cuerpo todo el tiempo aclimatándose. Está exigido, ¿no? ¿Qué significa que el cuerpo se aclimate? Contale lo de los glóbulos rojos a la gente. Sí, con todo gusto. Bueno, para los que no son de montaña,
Nosotros tenemos nuestra médula, que es la que se encarga de construir, fabricar glóbulos rojos que llevan el oxígeno a la sangre. En la altura lo que pasa es que la atmósfera tiene peso. Entonces, a más altura, menos cantidad de partículas de oxígeno. Hay menos oxígeno. Entonces, la médula se ve obligada a fabricar glóbulos rojos. Mientras vos vas subiendo y parás, bajás un poco, volvés a subir un poco y volvés a bajar, lo que estás haciendo es darle tiempo a tu médula a que fabrique glóbulos rojos para estar más aclimatado a la altura, para tener más oxígeno en sangre en la altura. De eso se trata, y cuando vos estás preparado, listo con tus glóbulos rojos suficientes como para poder someterte a la mayor cantidad de altura posible, entonces esperás hacer... juntarte con la ventana de buen tiempo para subir, pero vos ya estás preparado. Todo ese proceso es un proceso que no debe pasarse por alto. Tenés que subir, bajar, subir y estás ahí parado, te quedás a dormir una noche, bajás y te vas exponiendo a la altura y pasar tiempo ahí. Se necesita tiempo. El riesgo, si te querés adelantar, el riesgo es lo que me pasó a mí en el 2012, que te agarres un flor de mal de altura, te agarra un edema cerebropulmonar y te podés morir. De hecho, casi te moriste. Y hay mucha gente que lamentablemente en el Everest se murió. Es una aventura extrema, es una aventura que te lleva hasta el límite, es una aventura que te pone a prueba en todo sentido. Por eso, Facu, también es un poco... Vamos a compartir todas estas imágenes que muestran qué tan extremo es todo esto. Mirá, eso que estás mostrando en este momento es uno, no sé si es el primero o el segundo escalón, ya arriba de campo 3, estamos arriba de los 8.300 metros, y eso que mostrás, nosotros llegamos a ese escalón en la noche profunda, era de noche cuando llegamos a ese lugar, y se armó esta fila. Hubo un señor que se llama Nims, de Nepal, que del otro lado, del lado del Everest, al año siguiente o al otro, el año pasado, sacó una foto en donde se mostraba todo el tráfico en el escalón Hillary a la cumbre. Ese tráfico, no tan poblado, pero lo teníamos del lado chino, del lado tibetano, en el 2016, y es ese tráfico que pudiste ver ahí. Estar parado, expuesto a esa cantidad impresionante de frío, y además con el oxígeno que vos cada vez que respirás es menos oxígeno que te queda en el tubo. Y vos no estás bajando, estás subiendo. O sea, que estás perdiendo minutos de oxígeno en tu tanque. Primer escalón, te dice Ulises. Primer escalón, perrito, te dice Ulises. Ahí lo leí. Gracias, Uli. Ahí está. Te van marcando. Sí, sí, sí. Bueno, no sabés la tranquilidad que da saber que si furceo o algo, Ulises enseguida lo va a poder corregir. Sí, sí, sí. Pero... era muy impresionante porque cuando llegamos al primer escalón, era de noche, de noche, de noche, de noche. Estar parado sin poder moverte mientras los que van llegando al escalón vayan subiendo es de un nivel de peligro absoluto. Eso que ves ahí es un caminito de hormiga. De un lado la montaña, la ves ahí en las imágenes, y del otro lado el vacío. O sea que no tenés para dónde escaparte. No te podés dar vuelta y bajar porque tenés que pasar por encima de todos los que están. Y no podés pasar para subir porque sencillamente no se hace. Así que, mirá, son imágenes que no puedo creer que estoy viendo. No las había visto. No, ya lo sé que no las tenés. Y las tenemos todas preparadas. Y tenemos alguna, también tenemos alguna sorpresita, ¿sí? Que bueno, vos sabés que a Meris te la llevamos de sorpresa también, a Doha, en el medio. Y yo tenía de cómplice a todo tu equipo, y ese momento cuando vos te encontrás con Mary, fue documentado con una cámara oculta, que vos no lo sabés, ¿sí? Y nunca viste ese material, porque ese material lo tengo yo, nunca lo mostré, y este año, sí lo voy a mostrar, te lo voy a decir. Hacé lo que quieras, ¿no? Pero hacé lo que quieras, no lo Pero puedo fue creer. Un momento también muy emocionante, y que fue tan íntimo que realmente no me parecía que era muy fuerte presentarlo, pero lo tengo. Mirá, y acá en algún momento lo vamos a tirar, porque es un momento muy lindo que muestra también este Facu
tan humano, ¿no? Y no solo el Facu tan humano, sino el equipo, se escucha en los audios del que estaban más excitados que yo desde acá. Mirá, a ver cuándo te encontraba con Mary en el medio de Doha, ¿no? Yo tengo una memoria bastante importante, tengo mucha memoria, y no me voy a olvidar nunca que yo estaba sentado. Y de golpe, de la nada, estaba sentado, lo único que estaba esperando era poder llegar a mi casa. Y lo único que estaba esperando era encontrarme con mi familia. Lo único que estaba esperando. Pero ya con un nivel de angustia, porque en China, a diferencia de Nepal, cuando vos hiciste cumbre y bajaste al campo base, todavía te queda una semana, porque tenés que volver a desandar todo el camino que te lleva a la capital de Tíbet, a Lhasa, de donde estás a 900 kilómetros, o sea, estás muy lejos. Y tenés que volver allá, tomarte el avión a Nepal, y de Nepal tomarte el avión que te va a llevar, bueno, a Doha, y volver. Todo era muy lejos, todo era muy lento, y yo ya quería volver velocidad supersónica. Yo necesitaba abrazarme con mi compa. Lo sé, y de hecho... Y estábamos en esa situación todos. Sí. Pero me acuerdo patente de estar sentado y que de golpe, de la nada, se me sentó enfrente María. Lo tengo documentado, Facu. ¿En serio? Sí, señor, lo tengo documentado. Sí, lo tengo documentado. Y es una sorpresa que te tengo también y le tengo a todas tus fans, porque es un momento muy, muy lindo y que la verdad que en un momento como ahora vale la pena, porque es ahora donde tenemos que estar... más humanos que nunca, yo digo, ¿no? O sea, fíjate qué loco, ¿no? Que la tecnología hoy es parte cotidiana de nuestras vidas, pero estamos más cercanos que nunca a través de la tecnología. Entonces, esta combinación, a mí me hablo mucho a la gente de Asiscar que me está viendo, de todos los países y demás, que estamos todos trabajando desde casa, donde todo de golpe el mundo paró. El mundo cambió, Facu, es una cosa donde uno se replantea un montón de cosas. Y yo, fíjate vos qué loco que veníamos hablando mucho ya con Asiscar de que hoy una empresa que es humana y que emocione es una empresa disruptiva. Ya no podemos más con empresas que tengan el bottom line, como se llama en la jerga, ¿no? O lo económico por arriba de lo humano. No existe. Mira, una cosa que yo siempre recuerdo de ustedes es un cartel que dice: somos corazones que cuidan corazones. Exactamente. De hecho, está en mi WhatsApp. Fíjate que la foto de mi WhatsApp dice exactamente eso. Corazones que cuidan corazones. Y fíjate que con lo que estamos viviendo, Facu, somos también la única empresa que fue la primera que dijimos: sí, vamos a dar asistencia al coronavirus, porque si no estamos en ese momento, no estamos para nada. Y estamos en un momento donde realmente estamos desafiándonos permanentemente, porque nos tenemos que reinventar, nos tenemos que transformar como personas, como empresas, como familia, como hijos, como padres, como todo está siendo cuestionado. Y yo soy una convencida que tenemos que resaltar los valores humanos más que nunca. Absolutamente, más que nunca. Por eso hoy hacemos la analogía y vamos a mostrar esta semana para que la gente sepa que nuestro documental del Everest va a salir aproximadamente el jueves de esta semana, ¿sí? La primera parte, donde vamos a contar tu vida a Lhasa, que es espectacular. Vamos a contar... Lhasa, para que la gente sepa... Lhasa es la capital del Tíbet, es donde está la residencia del Dalai Lama. Recordemos que Tíbet en 1953 es invadido por China. Y entonces, bueno, ese que está ahí detrás mío en la primera imagen que mostraste, ese señor chinito que está ahí al costadito, bueno, es el señor Chang, que era nuestro enlace, era el oficial del gobierno de China. Todo muy complejo, todo muy ordenado, pero te das cuenta perfectamente que estás entrando en algo que no tiene nada que ver con lo que vos conociste en toda tu vida. Por supuesto, fuimos a la residencia del Dalai Lama, todo esto que pasó, ahí está Lali, todo esto que pasó allá fue documentado y muy impresionante. Visitar la residencia del Dalai Lama, que hasta hace no muchos años era un lugar prohibido para todo el mundo, ¿sabes?
Es realmente muy impresionante poder contar todos esos lugares en el mundo, ver todos los las ruinas de los templos, las ruinas de los templos, porque cuando China invade Tíbet, destruyó muchísimos monasterios y están las ruinas ahí. Parece como si cuando vos haces un castillo de arena y le tirás agua arriba, así están las ruinas. Y dejaron algunos monasterios en pie. Los vimos a esos monasterios. Pudimos visitarlos. Mirá, es toda una experiencia. Acá los tenés a Ulises, a Lali, está Juan Boselli, está nuestra doc. Todos te pueden Está todo contar. el equipo Sí. y vamos a hacer también y vamos a contar un montón de historias y vamos a hacer algunos vivos con el equipo, porque para mí el equipo fue totalmente un soporte, vos los estás mencionando permanentemente, son unos Definitivo, no, genios, definitivo, son unos definitivo, genios y gente definitivo. tan de buen corazón, porque cuando hablé con vos enseguida los llamé, a Lali, a Ulises, a Juan Estoy al y tanto. a la Doc. Y a Tendi también le escribí, estaba feliz. Estoy al tanto. Y entonces, la verdad, enseguida le dije, mirá, me gustaría que contemos a la gente esta experiencia tan extrema, y la analogía de, por supuesto, de viajar con los sentidos y estar en el Everest, porque esta es la primera vez en el mundo que nadie va a poder escalar el Everest. Porque la gente no sabe, pero el Everest se escala entre abril y mayo. Esta es la única ventana por año donde se puede hacer cumbre, con lo cual el Everest está cerrado. En el 2020 no va a haber gente que esté en la cumbre. Y bueno, por eso me pareció sumamente interesante mostrar ahora este material. Y de vuelta, ¿Querés que te los cuente un andamos. detalle? Dale. Yo te prometo que este detalle se te pasó por alto, pero yo A lo ver, chequeé esto que puede te voy a ser, decir. ¿eh? Mirá, escuchá, esta es la primera vez en la historia que en un año en el que no se puede escalar el Everest, se van a pasar imágenes inéditas de una escalada que ya ocurrió. Porque lo primero Exactamente. que pasa con las imágenes cuando alguien baja es inmediatamente ponerse a trabajar, poder editarlo, mandarlo, como si ocurriera ya. Bueno, nosotros no lo hicimos. Nosotros esa memoria estaba en tu cajón, y es un lujazo, es un lujo inmenso. No, no puedo creer. No puedo creer. Este es el día Mirá. del Summit Push. Esto también es interesante. El Summit Push normalmente, que es cuando salimos del último campo a la cima, ¿cuántas horas dura normalmente? Facu, contame. ¿Me escuchás? ¿El Summit Push? Mirá, Sí. sí, te escucho perfecto. El Summit Push, ese que está ahí de amarillo y azul es Juan Boselli, mirá, que venía encarando fuertísimo, ahí ya venimos llegando todos. Ese que venía encarando es Juan, es impresionante, cuando lo vi me muero. Ese era Juan, Boselli, y que estuvo fuertísimo del arranque hasta el final, es un toro Juan. Es un Sabés toro, que sí, señor. Juan trabaja en el hospital italiano. Y Que, es un bueno, fan mirá, mi a. hija trabajaba en el hospital Bueno, italiano, mirá qué loco. no puedo creer las imágenes. No puedo creer las imágenes. No, increíble. Es Bueno, te estoy impresionante. emocionando, veo, ¿eh? Te Me estoy está matando, no es emocionando. que además Esto me quedo es. colgado mirando las imágenes. El Sí, Summit sí, Push. sí. El Summit Push salimos de Campo 2 un día a las 8 de la mañana, caminando, o sea, escalando, a llegar a Campo 3, a 8.300 metros, 8.350, y llegamos a las 7 de la tarde. No te vas a dormir, no nada. Comes un poco, descansás, tomás aire, y yo, que soy más lento, a las 10 de la noche. Empecé ya, encaré para la cumbre, a donde llegué a casi al mediodía, y después pegué la vuelta y a las 6:30 de la tarde estaba de nuevo en Campo 3 para descansar. Así que dura demasiado tiempo. Impresionante. Y Demasiado la tiempo. gente también no sabe, ¿no? Que una vez que estás en la cima, casi lo peor es la bajada. La bajada porque uno está totalmente exhausto
porque la adrenalina va bajando, porque la adrenalina de llegar a la cima y a la cumbre, ¿sí?, no es la misma, y uno se relaja, y la mayor cantidad de accidentes siempre sucede en las bajadas y no en las subidas. ¿No es cierto, Facu? ¿Es así? ¿Sabes qué pasa? Es que te descuidas. Tu alma venía con una tensión tremenda y de golpe llegás a esa cumbre que es el punto máximo, y llegaste, y fueron muchos años de soñarla y muchos años de pensarla. Mirá, para que se den una idea de lo que es el Everest, un montañista como Ulises Corbalán, que para ese momento tenía 50 cumbres, en el Aconcagua, dijo, te cambio 50 cumbres, de las 50 que tengo, te cambio 49 cumbres de Aconcagua por una del Everest. ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, Ulises ahí estaba haciendo su cumbre en el Everest, junto con Lali Ulela, que es otra leona. Una leona, una capa, y vamos a hablar de mucho. Lali, ¿eh? Al momento... Yo que soy una fan de Lali, vamos a hablar mucho de Lali, porque tiene una polenta esa mujer, señores, la tienen que conocer más. Somos todos fan de Lali. Todos fans. Así que, y resulta que al momento de llegar a la cumbre, lo que pasa es que el alma relaja, está en la alegría y festejás con tus amigos. Claro. Bueno, ahí te podés descuidar. Y cuando te descuidas, la montaña no sabe reconocer eso. La montaña, el descuido, lo toma como soberbia. Y a la montaña no le gustan los soberbios. Entonces, si te descuidas, te podés morir. Directamente, te vas a morir. Porque vas a pisar mal, te vas a rodar, vas a bajar más rápido de lo que deberías. Y entonces te vas a enfermar, vas a colapsar, enseguida colapsás. Ahí es donde tu guía, tu compa, ahí es donde Ulises me dice, perro, lo que hablamos, paso de anciano, te quiero más lento que nunca ahora, bajá despacio, Tendi, vamos despacio. Tendi, de hecho, Tendi debe pesar 20 kilos menos que yo. ¿Sabés lo que hizo Tendi? Se ató a mí. ¿Me acuerdo de este cuento, sí, espectacular. ¿Me entendés que si Tendi, si yo me caía en una grieta? Ahí estamos viéndolo a Tendi, para los que no... Bueno, Tendi Sherpa se ató a mí, o sea, me ató a él, y él iba adelante a una velocidad inferior a despacio. Y así subimos, así bajamos. Y nunca lo hablamos, pero yo sé perfectamente que si hubiera habido una grieta, y yo me iba a la grieta, creo que Tendi estaba atado a mí para no soltarme. Increíble, ¿no? O sea, se iba a venir conmigo dentro de la grieta. Entonces, todas esas cosas, ese Juan Boselli que ven ahí, y ese todas esas cosas son de un espíritu de compañerismo. Toda esa gente que ves ahí es gente con la que yo iría hasta el mismo fin del mundo, sin dudar ni un segundo. Y toda esa gente que ves ahí es un extraordinario ejemplo de por qué no hay que temerle ni al coronavirus ni a ninguna cosa en el mundo. Porque exactamente. Toda esa gente que está ahí, no me incluyo en esto que te estoy diciendo, ¿eh? Pero todo ese equipo, toda esa gente, todos esos guías, todos esos líderes, son aquellos a los que en estos momentos da gusto saber que están por ahí. Da mucho gusto saber que están por ahí. Ese es Tendi. Exactamente. La última pregunta y ya liberamos a la gente. Decime qué es la puya. Que tampoco la gente sabe. ¿Qué quiere decir la puya? ¿Por qué hay que pedir permiso a la montaña, como se dice en la jerga? Mira, se le pide permiso mientras y vienen lamas, vienen aquellos que tienen el permiso para darte el permiso. Entonces se junta todo el equipo, todo lo que vas a usar para subir, el traje de altura, las botas, los bastones, las piquetas, la comida, y debajo de banderines que ustedes pudieron ver, y que toda persona que haya estado en las alturas, y te lo voy a mostrar ya mismo, vas a ver que en algún lugar de su casa y demás, tiene esos banderines para siempre. Debajo de todas esas banderitas se ponen todas las cosas, y entonces los lamas empiezan a leer la oración, empiezan a leer las oraciones. Pidiendo permiso, asegurando que toda esta gente no tiene ninguna otra intención que venir a aprender a esta vida, que nos cuide, que nos deje subir, que nos deje bajar,
que no deje transitarla. Mirá, todas cosas buenas. Todas cosas. ¿Cuánto necesitamos de los tibetanos en este momento, el mundo, no, Facu? De la religión tibetana, ¿eh? Del hinduismo, loco, ¿no? Del budismo, sí, bueno, es ¿qué te voy a decir? Mirá, eso que estás mirando es gente que cuando vos vas a sus montañas, a los lugares en donde el ser humano no frecuenta y donde solamente hay gente del hinduismo y del budismo, lo que vas a encontrarte es que el aire no está corrupto. Nadie allá envidió ni le deseó el mal a otro, y eso se nota mucho, se nota realmente mucho. Entonces sí, tenemos mucho que aprender. Lo bueno es que el ser humano ya lo demostró durante toda la existencia de la humanidad. Nosotros tenemos una capacidad de resiliencia impresionante, increíble, increíble. Los seres vivos tenemos una capacidad de resiliencia maravillosa. El ser humano no siempre la usa. Este es un momento en que no es opción. Si no somos resilientes, nuestra especie se va a ir al diablo. Y además, si no somos resilientes, si no somos capaces de decidir serlo, lo mejor que le puede pasar a la humanidad es desaparecer. Si nosotros no somos capaces de decidir hacer las cosas bien, hoy, tal vez lo mejor que le pueda pasar al cosmos es que esta raza se extinga para que venga otra que pueda hacer las cosas. Ahí tenés Lhasa, ahí tenés el Potala, que es el palacio del Dalai Lama. Impresionante, impresionante. No, no, y una hacer. Bendición. Mirá a Ulises, a Lali ahí. Ese es Ulises y Lali. Esto, en los tambores, contame de los tambores. Bueno, esto que estás tocando esos, acá. Dentro de esos tambores están, hay oración. Hay mucho papel envuelto de oración. Imagínate un rollo de cocina, por favor. Los mantras, ¿no son los mantras? Todo escrito, sí, con oración. Cuando vos lo das vuelta, eso computa como estar orando. Computa como estar orando. Es válido como estar orando. Y están hoy en todos lados. Pero cuando vos deberíamos estar dando con los tambores a full, sí. Paco. Bueno, cuando vos estás en ese lugar, no sabés con cuánta satisfacción y con cuánta energía y con cuánto amor das vuelta esos rollos de oración. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente, ¿no? Acá estábamos contando. Nos dejás a todos con muchas ganas, Alexia. Les cuento a todos, que, y a vos también, porque de vuelta vos no sabías. Pero bueno, este documental está por salir el jueves, lo tenemos al aire, o sea, lo vamos a compartir. La primera parte es sin la cumbre, sin los momentos más extremos, sin embargo vamos a contar de vuelta con la edición de Nacho Sasso, que le está poniendo mucho, mucho amor, como digo yo. Contemos un segundo, haceme el favor, ¿cómo lo conoces a Nacho Sasso? Búsquenlo. Qué loco, qué buena pregunta. Nacho Sasso, con una S. ¿Cómo lo qué conociste, buena pregunta. A Nacho? Porque no lo conocemos, Nacho, en el mismo momento nosotros. No, no lo conocemos. Yo lo empiezo a seguir a Nacho porque me encanta, bueno, lo que hace, que recorre la Argentina, es un viajero, con lo cual obviamente me encanta seguir a los viajeros, me encantan seguir los viajeros que son especiales, me encanta la gente que tiene valores. Y bueno, y lo empiezo a seguir con unas imágenes increíbles que tiene Nacho en su Instagram. Y cuenta, es un loco porque recorre la Argentina en moto, ¿no? Y con el tiempo hostil, vive en carpa, o sea, una cosa realmente maravillosa que lo hace, y lo hace de pura pasión. Y Nacho, como buen viajero, está repleto de imprevistos, absolutamente repleto de imprevistos. Y bueno, entonces lo empieza a mirar y empezamos a hacernos unos likes en algunas cosas, se me empieza a seguir. Me sigue cuando me tiro por paracaídas, yo con Manu Huija, que también está mirándonos y que está en España, me tiro por paracaídas, Nacho me hace un comentario, yo le hago otro comentario y empezamos a hablarnos. Y Nacho empieza a tener imprevistos muy heavy, ¿no? Uno de ellos, ahí por el mes de agosto, estaba por la Patagonia, se le quema la carpa, o sea, pone las alforjas cerca del caño de escape y demás.
se va a 200 kilómetros y cuando termina los 200 kilómetros se baja y se da cuenta que la carpa está totalmente quemada, una cosa increíble. Y lo ves, y él cuenta en sus historias, muy auténtico, muy genuino, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, estaba, era agosto, no era que estábamos en enero, sino que estaba muerto de frío, las carpas con agujeros de este tamaño, yo lo miro, empieza a hablar de los imprevistos y yo me tengo que contener, ¿no? Porque lo mío es ir a ayudar. Gestionar imprevistos. Sí, claro. Entonces empiezo, ahí te llamo a vos y te digo, Facu, mirá, tenemos a Nacho Sasso, sí, lo conozco, bueno, ¿por qué no le damos una mano? Y vos llamaste a la solidaridad en ese momento, con tus redes y con la potencia que vos tenés en las redes, y así nos conectamos un poquito con Nacho Sasso. El tema es que Nacho logra, digamos, no tener una carpa nueva, sino coser la carpa, sigue su viaje, y su herramienta de trabajo más importante es el dron. Llega a Península Valdés, y creo que en una de sus primeras salidas en un catamarán, el dron le agarra una ráfaga de viento y el dron se muere y se va en medio del mar a la mierda del dron, y Nacho desesperado dice, se acabó mi viaje, mi propósito, mi todo, y bueno, y ahí no me pude contener y dije, quédate tranquila, uy, se me cayó, perdón, quédate tranquilo, Nacho, acá estamos, te mando el dron. Es más, le hice yo el bolso, me acuerdo que se lo mandé a un lugar de correos ahí en Puerto Madryn, le hice el bolso, le mandé un dron, por supuesto todo brandeado, como ya sabemos, remera, camisa, mochilas, y a partir de ese momento Nacho es Asiscar, o es embajador de Asiscar, y documenta la Argentina de una manera espectacular. Hoy está en cuarentena como todos nosotros, y así lo conocí a Nacho, me hice muy amiga. Creo que tiene un talento espectacular y bueno, le estoy dando el material inédito, literalmente, porque nunca fue editado, del Everest a él, para que él con su magia. Exactamente. Todo, al final, como diría Steve Jobs, todo tiene conexión con los puntos, ¿no? Uno mira atrás y dice, todo pasa por algo. Y bueno, acá estamos. La verdad que, Facu, te agradezco muchísimo esto, me encantó. Es mi primer vivo, espero haberlo hecho bien. Me mando un montón de gente de Asiscar que nos está viendo de todo el mundo, ¿no? Es increíble, me están escribiendo Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Brasil, España, no, increíble. Un beso, ¿verdad?, gigante a todos. Feliz. Y te cuento que te va a pasar algo que le pasa siempre a las personas cuando arrancan a hacer los vivos. Se te va a cortar mientras estamos hablando. No vale angustiarse, se corta cuando se corta. Ni siquiera nos vamos a... No me digas eso, que me vuelvo loca. por eso. Bueno, que... esta semana sale la primera parte del documental del Everest Nunca Visto, Viajá con los Sentidos, hashtag Viajá con los Sentidos. La gente de Asiscar, todos los estamos esperando. Facu, te va a encantar. Todos tus fans le va a encantar. Y es una experiencia realmente increíble que queremos compartir con todos, porque el momento que estamos viviendo de vuelta es una experiencia extrema, como lo es ir al Everest, y también nos va a hacer más fuertes que nunca. Subir al Everest, bajar, hacer cumbre, que para vos era volver a casa. Bueno, si nosotros logramos salir de esta cuarentena, de este momento, bien y firmes, con el espíritu en alto, ¿no? Y con la actitud, que es lo que más siempre digo, ¿no? Lo más importante es la actitud que le ponemos a todo. Y esto es una cuestión de ponerle actitud. Todas las mañanas, gente, hay que levantarse. La incertidumbre es tremenda. Estamos todos igual, pero nosotros lo que podemos hacer es controlar la reacción que nosotros tenemos a esto, que es incontrolable. Así que ese era el mensaje. Un día a la vez. Y gracias a todos, porque se nos unieron 600 y pico de personas, impresionante. Y nada, a ustedes el material del Everest. Un besito gigante, un beso muy grande a todos y muchas gracias por todo, Ale. Un placer, como siempre. Gracias, Facu. Siempre te quiero mucho, como siempre. Un beso a Mary y a los chicos. Se los doy inmediatamente. Chau, gente.
Un beso. Muchas grande. Gracias.